Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Estamos este día domingo, un día que como todos los domingos celebramos el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy recordamos ese triunfo, esa resurrección con gozo y alegría, porque esta semana se recuerda en muchos lugares esta fecha. Domingo de resurrección. Dice Lucas capítulo 24 y versículo 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. No estaba en la tumba, pues Él había resucitado, y Él ha resucitado. Por eso esta mañana queremos alabar y adorar a nuestro Dios a través de este canto que dice: resucitó de los muertos. Querían ungir como si fuera un simple
te damos. Gracias te damos, Dios, porque hoy celebramos tu triunfo al vencer a la muerte, Señor, al levantarte de entre los muertos. Y hoy lo que has hecho, lo has hecho por nosotros, por amor, por la humanidad, para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, celebramos este domingo de resurrección. Celebramos tu triunfo en victoria. Reconocemos que tú eres, oh Dios, el único que nos ha de dar la vida eterna, porque has vencido a la muerte. Has resucitado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Santo, santo eres tú, Padre, orando por este tiempo y por este espacio en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar un momento, hermanos. Mateo capítulo 28 y el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mis hermanos, por eso reconocemos que Cristo es un Cristo resucitado. Muchos líderes religiosos siguen en la tumba, pero Jesucristo, como un líder no solamente religioso, sino como el Hijo de Dios, como el Cordero Inmolado, es el único que fue y cumplió el requisito de nuestro Dios Padre. Por eso hoy cantamos: resucitó. Póngase de pie, mi hermano. Resucitó, resucitó. Primera estrofa dice: Jesucristo ya venció la muerte, con poder glorioso ha resucitado. Resucitó. ¿Dónde está tu triunfo? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde tu victoria?
ha resucitado. Dice ya en primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo vive, y por eso este canto dice al Cristo, porque Él vive, y no temo el mañana, porque Él vive y seguro estoy. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy. La resurrección de Cristo. Usted puede alegrarse en un Cristo vive, porque Él vive y tenemos promesas de vida, y no solo de vida en esta tierra, sino de vida eterna. Celebremos el triunfo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos un glorioso futuro en Él.
su lugar un momento, hermano. Y lo llevo a 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 14. Porque dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al Cristo vivo sirve, y Él en el mundo está. Versículo 5 dice la palabra de nuestro Dios, porque si fuimos plantados
juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No hay amor más grande.
Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hijo nuestro Dios, ¿crees esto? ¿Crees esto? Queremos creer que sin fe es imposible agradar a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y concéntrese en la presencia de Dios. El amor que Dios nos muestra, el amor que Dios nos da, es inagotable, es infinito. Solo aquel que rechaza ese amor es el único que no puede recibir la gracia. Pero aquel que abre sus brazos y decide crucificar la carne y vivir en el Espíritu, ese alcanzará salvación. Dele gracias a Dios por estar este día aquí. No es casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Dele gracias a Dios porque Él está hablándote y porque hoy está hablando a través de estos cantos.
Crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estabas pensando en mí. Clavos traspasados, estabas pensando en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, agradecemos. Te agradecemos, Padre, lo que tú has hecho, tu obra redentora por la humanidad, por para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tu palabra dice arrepentidos. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que apartarnos de todo aquello que te ofende. Tenemos que decidir tomar la cruz cada día y poner los ojos en ti, Padre, para que sea hecha tu voluntad en nuestra vida, para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tú ya hiciste todo por nosotros. Ahora nos queda ser agradecidos. Ahora nos queda vivir el sacrificio de la cruz, sacrificio hecho en el Calvario, por amor, solamente por amor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Orando en nombre de tu Hijo Jesucristo. Aplauso a nuestro Dios. Alábele, porque Él es bueno, porque Él vive, porque está sentado a la diestra de Dios Padre. Tome su lugar, mi hermano, tome su lugar. Vamos a escuchar una lectura de la palabra. Vamos a invitar a hermano Jason que pase hasta este lugar para hacer la lectura. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Jesús resucitó, amén. Los invito a tomar sus Biblias. Y vamos a leer la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19. Si no traes tu Biblia, no te preocupes, tenemos aquí en la parte de atrás, y si no, aparece aquí en las pantallas. Primera de Corintios, o primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cuando lo tenga, dices amén, te pones de pie, por favor. Vamos a leer los versículos 14 al 19. Creo que todos tenemos la Reina Valera 60,
así que lo vamos a leer todos a una sola voz. Si traes alguna otra traducción, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, puedes seguirnos con tu vista o puedes hacerlo en voz alta, no hay ningún problema. Y a la cuenta de tres vamos a leer Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versos 14 al 19. Una, dos, tres. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. La Reina Valera contemporánea dice: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse. Voy a invitar a los hermanos que queremos participar esta mañana en este culto especial. Todo lo que hemos venido haciendo durante todo el tiempo de tu vida cristiana no es otra cosa más que adorar al Señor, porque es un Dios vivo, porque es un Dios que escucha nuestra alabanza. Y esta mañana nos gozamos a las 6 de la mañana porque hicimos más o menos lo que hicieron aquellas mujeres muy de mañana cuando fueron al sepulcro. Y nosotros no veníamos con la incertidumbre de saber si Dios estaba en este lugar. Nosotros veníamos con la certeza de que Él está vivo y que está en este lugar y en cualquier lugar. Para donde tú voltees, la creación habla de que Dios vive, de que Dios es un Dios vivo. Y el hermano Ángel, la hermana Silvia, la hermana Laura y su servidor, queremos adorar al Señor esta mañana con ustedes, con este hermoso canto. Todos los cantos son hermosos, pero cuando alguien puede confrontarnos y nos pregunta si realmente Dios vive, quien escribió este canto dice: ¿No ves la naturaleza? ¿No sientes el aire que respiras? ¿No ves todo a tu alrededor? Ahí está Dios. Sí. Así es que el tema de este canto es la resurrección de nuestro Dios. Él está vivo. Gracias al Señor por su victoria en la cruz. Sí, bueno. Porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron creadas. Seguro entenderían que sin ti no existirían
la sombra del árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, venme a contar cada estrella que alumbra lo negro del inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios
Ponga de pie, hermano, póngase de pie y salude a un hermano, dele un abrazo. Dígale, me da gusto verte hoy aquí en la casa de Dios. Saludamos a todos los que siguen la señal a través de internet. Qué gozo verlos. Amén. Qué gozo verlos. Bien, ¿cuántos están contentos esta mañana? Aunque pierdan la cobija, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar? Quiero contarle la historia de Pedro. Bueno, no Pedro el de la Biblia, pero quiero contar la historia de un hombre llamado Pedro, que de su trabajo a su casa, justo en ese tramo había una cantina. Y Pedro, cada 8 días que cobraba su sueldo por su trabajo, antes de llegar a su casa, Pedro siempre llegaba a la cantina. Las palabras de Pedro, el de la cantina, como era conocido, era que no podía desperdiciar, después de haber cobrado su sueldo, la oportunidad de tomarse una cerveza familiar tan fría en recompensa a su semana de trabajo. Y cuando la semana era muy, muy pesada, Pedro, el de la cantina, se tomaba 2 cervezas familiares, porque la semana había sido muy pesada. Cuando Pedro, el de la cantina, veían que tomaba 2 cervezas familiares, era señal de que había tenido una semana muy dura. Pero luego Pedro añadió y dijo: esta semana ha sido de mucho calor. Entonces, cuando hacía mucho calor, tomaba 3. Pedro, el de la cantina. Y se hizo famoso. Cuando hacía frío, Pedro reducía sus alcoholes. Cuando la semana de trabajo era muy floja, Pedro reducía sus alcoholes, pero nunca dejaba de ir cada 8 días a la cantina. Un día, los reporteros de un periódico andaban investigando en el pueblo cuál era la atracción turística del pueblo, y andaban ahí, y en esa investigación alguien les dijo: hay una historia de un hombre llamado Pedro, Pedro el de la cantina. Y esto que yo les dije en un minuto, le dijeron a los periodistas, y fueron a la cantina el sábado después de cobrar la raya a los trabajadores, y entonces llegaron a la cantina y encontraron a Pedro. Le tomaron fotos, lo entrevistaron. Pasó el tiempo y los periodistas regresaron a aquel pueblo
porque se había escuchado que se había inaugurado una gran escuela, un gran hospital, un parque para toda la sociedad. Y entonces los periodistas fueron y buscaron a toda la gente que había ido al hospital, a la gente que estaba en el parque, a la gente que estaba estrenando esa escuela. Hicieron entrevistas y cuando terminaron de hacer su reportaje, ¿de quién creen que se acordaron? De Pedro, el de la cantina. Y dijeron: no podemos irnos de esta ciudad sin encontrar a Pedro y preguntarle qué opina Pedro. Era todo un personaje. Y fueron a la cantina y Pedro no estaba. Y preguntaron al cantinero y le dijeron: usted debe de saber por Pedro. Seguramente ustedes lo vieron a Pedro, quizás en la escuela, en el parque o en el hospital, en la inauguración. No lo pudieron ver allá. Nunca pensamos que Pedro podría andar allá. Pedro no está aquí. 8 días después dijeron: no podemos terminar de contar esta historia sin entrevistar a Pedro. Regresemos el día de la raya. Regresaron a la cantina y no encontraron a Pedro. Lucas capítulo 24. Luego les voy a decir qué pasó con Pedro. Lucas capítulo 24. Voy a invitarle que se ponga de pie, porque no vine a contarles de Pedro nada más. Pedro, el de la cantina. Lucas 24, vamos a leer. Las mujeres leen el versículo 1, los varones leemos el versículo 2 y seguimos así hasta que juntos leamos el versículo 12. ¿Ya lo tiene? Leamos, ¿qué dice? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Eran María Magdalena, todos, pero levantándose Pedro, cierre sus ojos esta mañana. Padre, clamamos hoy para que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Queremos, Señor, que este día que estamos recordando tu resurrección, tu palabra llegue a nuestro corazón, mueva nuestras entrañas, corrija lo que está mal, nos desafíe a seguir adelante y que sigamos proclamando que adoramos a un Dios vivo y que servimos a un Dios vivo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. He llamado a este mensaje la resurrección y la vida del cristiano. La resurrección de Jesús y la vida del cristiano. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Levanten su mano, por favor. Bien. Bueno, una de las
características de la resurrección de Jesús que Pablo le dice a la iglesia donde leímos en 1 Corintios 15, dice que sin resurrección no existiría el Evangelio. Sin la resurrección de Jesús, el Evangelio sería inútil predicar. Si Jesús no resucitó, tu vida cristiana no sería vida cristiana, no sería vida victoriosa, no sería una vida de triunfo. ¿Qué es lo que representa la resurrección? La resurrección representa que Jesús dejó la vida de su cuerpo humano enterrado en aquella tumba. Fue puesto el cuerpo después de morir, y al tercer día ese cuerpo resucitó. Las palabras de las mujeres, sin lugar a dudas, es que ellas iban a la tumba a buscar el cuerpo de Jesús. Iban a buscar el cuerpo de Jesús, sin embargo, no hallaron el cuerpo. Y quiero que lea el versículo 6, que dice: no está, ¿en dónde? Aquí. Los varones con vestiduras le dijeron a las mujeres: este Jesús no está aquí. Lo que quiero decir esta mañana, cuando hablo de la resurrección de Jesús y hablo de la vida del cristiano, es que el cristiano ya no vive en pecado. Tú que levantaste la mano y que dijiste que eres hijo de Dios, ya no vives en el pecado. Con Cristo estás ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vives en la esclavitud del pecado. Podemos pecar. Pecamos, porque si decimos que no pecamos, intentamos hacer mentiroso a Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, ya no estás viviendo en el pecado, donde estabas muerto en delitos y pecados. Tu vida ahora ha sido regenerada por Dios y ha sido traído de las tinieblas a la luz. Ya no puedes vivir donde vivías antes. ¿Se acuerdan de Pedro de la Gandina? No lo volvieron a encontrar. Y aquellos hombres se preguntaron: ¿y qué pasó? Y les dijo el cantinero: es que Pedro se hizo aleluya. ¿Dónde buscaban los periodistas a Pedro? Era su vida vieja, era su vida del pasado, era donde toda la gente sabía que él gastaba su dinero cada 8 días. Era el lugar donde él iba a divertirse según sus obras y según los frutos de su corazón. Mas cuando conoció a Cristo, su lugar ya no era la cantina. Y les dijo el cantinero: si ahora quieren saber de Pedro el cantinero, o de Pedro el de la cantina, tendrán que ir a la iglesia, porque ahora es Pedro el de la iglesia. Ya no está aquí. El aleluya. Pedro, el aleluya. Y aquellos periodistas se sorprendieron y fueron al templo y encontraron a Pedro. Pedro, lo hemos buscado insistentemente hace 8 días. Ayer regresamos a la cantina y nos dicen que ahora usted ya no es el de la cantina, sino que ahora usted es Pedro el aleluya. ¿Cuántos de ustedes salieron de la esclavitud del pecado y ya no regresaron allá? Ya no están allá. Las mujeres escucharon a los varones decirles: no está aquí. Era lógico que Jesús ya no iba a estar ahí, porque Jesús había resucitado. De modo que si alguno ha de pensar en un Jesús resucitado, tenía que pensar en un Jesús que no estaba, atravesado por clavos, atravesado por clavos en cruz, envuelto en sudarios, tapado en un sepulcro con piedra. Tenía que estar libre.
Hoy en la mañana nos enseñaban y decían que el propósito de entender la resurrección es darnos cuenta que la resurrección te hace libre. Y cuando aquellos hombres fueron con Pedro, el aleluya, y le dijeron, ¿y ahora cómo está? Dice, ahora me siento libre, soy una persona diferente, mi vida es nueva, mi vida es diferente. Y empezó a Pedro a decirle, yo pertenecí a ese mundo de maldad y de oscuridad, pero Dios me rescató. Y ahora le sirvo, y ahora estoy en su camino, ya no estoy ahí. El evangelio se trata, hermanos, la resurrección de Jesús se trata de demostrarle a toda la humanidad o a todo el mundo que cualquiera que quiera entrar en el reino tiene que nacer de nuevo. Ya no uso esas ropas, ya no tengo esa esclavitud, ya no estoy preso del pecado, ahora soy libre. Y si tú naciste de nuevo, hermanos, ya no estás viviendo en delitos y pecados. Ahora tu condición es de vida nueva. Y le dijeron los periodistas a Pedro, ¿y qué fue lo primero que usted hizo, Pedro? Dice, lo primero que hice fue dejar de ir a la cantina. Es que ese no es mi lugar. Soy hijo de Dios, dijo Pedro. He creído en un Dios que ha traído paz a mi vida, que ha traído perdón, que ha traído una vida nueva. ¿Cómo podría yo ofender a mi Dios estando en la cantina? Y saben una cosa, hermanos, hay muchos creyentes que todavía les encuentran en el lugar de la vida vieja. Todavía están en el lugar de la vida vieja. Rendidos al Dios de este mundo. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 12. Versículo 1. Voy a explicarles cómo algunos todavía siguen en el lugar de la vida vieja. Génesis 12, ¿ya lo tiene? Dice el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra, ¿y de qué? Y de la casa a tierra. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Deja eso, sal de ahí. Y seguramente hubo gente que fue a buscar a Abraham y le dijeron, venimos en busca de Abraham. Abraham ya no está aquí. Están sus papás, están sus hermanos, están sus primos, están sus tíos, pero Abraham no está. ¿Y qué pasó con Abraham? Pues que alguien le dijo que dejara todo, que dejara su tierra, que dejara sus parientes, que dejara sus padres, y Abraham se fue. El verdadero creyente, el cristiano genuino, el que ha resucitado con Cristo, hermanos, ya no está en donde estaba antes. Salió de su tierra, salió de su parentela, salió de la casa de sus padres y ahora está obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios. Le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Cuando un cristiano ha nacido de nuevo y no ha salido de su tierra y de su parentela, es un cristiano que todavía tiene las costumbres de la vida vieja. Cristianos que todavía están en la casa de papá. Y cuando estoy hablando de la casa de papá, no estoy hablando literalmente, sino que tienen las costumbres. Hacen las cosas que no deben de hacer. Porque cuando una persona ha nacido de nuevo, hermanos, en muchas de las ocasiones o en la gran mayoría, cuando usted sale de su casa y viene a la iglesia, lo aborrecen, lo rechazan, lo critican, lo calumnian, lo ofenden y se burlan de usted. Pero usted dice, no, yo salí de allá, yo no puedo estar con mi familia allá,
Recuerdo de un hombre que contaba en su testimonio que cuando él conoció al Señor estaba cerca la Navidad. Y él se acercó con los hermanos de la iglesia y les dijo: hermanos, ¿dónde puedo pasar yo la Navidad con ustedes? Y toda la gente en la iglesia decía: ¿y usted que no tiene familia? ¿Y usted que no tiene parientes? ¿Y usted que no tiene alguien con quien pasar la Navidad? Y aquel creyente dijo: es que en mi casa son unos borrachos. Y yo era borracho. Y yo me perdía 2 o 3 días en el alcohol. Y esta es mi primer Navidad. Y yo sé que si yo estoy en medio de esa familia, voy a caer. Yo no quiero ofender a mi Dios. ¿Cuántos de ustedes dieron ese testimonio de que tuvieron que dejar padre, madre, hermanos, familia para estar con una vida nueva y sufrir el rechazo, el abandono, la burla de quienes dijeron: ah, sí, hombre, es, él no viene porque es el aleluya de la casa? Amén, hermanos, porque usted salió de su tierra, de su parentela, en obediencia ¿a quién? A Dios. Ya no está aquí muerto, ahora está vivo. Ese es el creyente que abandonó todo. Y hermanos, literalmente hay personas que han tenido que cambiar a su familia, trabajos, a lugares donde la vida vieja reina y donde ellos ya no quieren estar porque dicen: ahora soy de Cristo. Hay un canto hermoso que alguien escribió que dice: Cristo el Señor me ama por siempre. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Si tú le perteneciste a Dios, saliste de ahí. Y si saliste de ahí y ya no estás ahí, el Evangelio dice que ahora eres una nueva criatura. Y vean lo que Dios le dice a Abraham: cuando tú salgas de tu tierra, de tu parentela y ya no estés más ahí, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren ¿qué? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero tienes que salir de ahí, de la vida vieja. Ya no quiero esa vida. Ya no quiero esa vida. Más adelante usted va a encontrar en la promesa, libro del Éxodo, usted va a encontrar en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, encuentra un hombre llamado Moisés. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo. Y dice la palabra de Dios, estoy en Éxodo 2, dice la palabra de Dios que Moisés, le voy a resumir, Moisés había visto cómo a sus hermanos los esclavizaban al grado de que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Estoy en el versículo 11. Y dice la palabra de Dios que él mató a un hombre que estaba haciendo mal con otro hombre. Y el faraón escuchó de esto, estoy en el versículo 15, faraón escuchó esto y procuró matar a Moisés. Pero Moisés, ¿qué hizo? Huyó de delante del faraón ¿y qué? Y habitó en la tierra de Madián. Pero me interesa una palabra que dice ahí: Moisés, ¿qué hizo? Huyó. Una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, para poder nosotros dar testimonio de la resurrección, Dios no podía quedarse con un cuerpo resucitado esperando a que llegaran aquellas mujeres dentro de la tumba, ¿no? Porque Jesús, si ya había resucitado, si ya su cuerpo no era ese cuerpo mortal, ¿por qué no se quedó dentro de la tumba? Él tenía que dejar ese lugar, no podía quedarse en ese lugar. Tenía que dar una muestra de que había salido. Y cuando la palabra de Dios dice,
huir, o utiliza la palabra huir, quiere decir que estás en peligro de algo. Y hermanos, cuando tú eres un creyente, la vida vieja, la carne, te pone en peligro. Y tú tienes que salir de ahí. Y tenemos que salir de ahí. Y tenemos que huir. Y tenemos que huir porque ese es el evangelio de Dios. Pablo le dice: huye de las pasiones que son vergonzosas. Huye de todo aquello que te altera y que te pone mal. Huye. ¿Y cuántas veces tú te has quedado ahí y por quedarte ahí has sufrido las consecuencias de quedarte ahí? Jesús no se quedó en la tumba, salió. Él no se fue huyendo, claro es. Pero nosotros que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra enemigos poderosos, dice el Señor: huye, sal de ahí, aléjate. La vida en Cristo te debe de dar un lugar diferente, un lugar en el que tú debes experimentar el trato con Dios. Y cuando Moisés regresa a Egipto, no regresó para vivir y quedarse en Egipto, regresó para sacar al pueblo de ese lugar. Literalmente el pueblo israelita estaba huyendo de los egipcios, estaba saliendo de ahí para vivir con su Dios. Ya no estaban cautivos. Tú ya no estás cautivo, hermanos, ya no te encuentras amarrado, atado, eres libre. Sin embargo, puede ser que todavía haya lazos del pasado que te mantienen tratando de hacerte caer y de llegar al pecado. Recuerdo de una persona que tenía 10 años de haber conocido al Señor. Y después de 10 años de conocer al Señor, regresó a la vida vieja. ¿Qué pasó en 10 años que no pudo entender lo que era dejar la vida vieja? No sé. Pero cuando le preguntamos, y varios hermanos le preguntamos, y dijo: pues yo ya me regresé al mundo. Yo ya me regresé. Ya no pude seguir adelante. Y son aquellos hermanos que encubiertamente, aunque usted está aquí en la iglesia, mantienen un hilito de la vida vieja, y ese hilito tarde que temprano los va a hacer que regresar. Por eso el Señor dice: huye, sal, no te quedes ahí, porque tarde que temprano vas a regresar a la vida vieja. Y Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Y Pedro, el de la cantina, sabía que si él regresaba, si él volviese al lugar, tal vez iba a dejar de ser el Pedro, el aleluya, y regresaría al vicio, por calor, por trabajo, por dignidad, por no sufrir la burla. Así es que Pedro decía: el mejor lugar donde puedo estar es con mis hermanos en Cristo, que ellos no me van a llevar a la tentación, al pecado, a la maldad. Si Jesús resucitó, tú debes de haber abandonado y salido de aquel lugar. Pasamos al libro de Lucas. Regresamos al libro de Lucas y estamos en el último capítulo, en el 24. Y voy a pedirle que se ponga de pie. Versículo 6 y versículo 7. Leamos todos juntos Lucas 24. ¿Qué dice? No está aquí. Diciendo: pueden sentarse, hermanos. El primer elemento que estudiamos esta mañana es: no está aquí. El segundo elemento que nosotros tenemos que considerar es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores
y que sea, ¿qué? Crucificado. Es necesario que tú seas crucificado. El Evangelio se trata de eso, hermanos. Es necesario que tú seas crucificado. Es necesario que tú puedas experimentar la crucifixión, no literal como Jesús la experimentó, pero ¿cómo el hombre puede ser crucificado? ¿Cómo el ser humano que reconoce a Dios puede ser crucificado? Miren, dice la palabra de Dios en el Evangelio según Juan capítulo 3, que había un hombre importante, maestro de la ley, llamado Nicodemo. Y Nicodemo le dice a Jesús: yo oigo que tú haces milagros, yo oigo que tú haces cosas que nadie puede hacer, yo veo que tú manejas perfectamente las profecías, hablas claramente del reino de Dios, y yo estoy interesado en saber qué debo de hacer. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y la respuesta de Nicodemo en el Evangelio según Juan 3 dice: ¿cómo, siendo viejo, puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y qué? Y nacer. Y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes? Bueno, a partir de ahí encontramos, hermanos, que Nicodemo entró en un proceso de crucifixión. Nicodemo era un hombre importante para toda la gente que lo conocía. Era un hombre experimentado y sabía mucho de la ley. Él podía hablar con cualquiera de los de la sinagoga y explicar y sacar todo su conocimiento y sacar todo el entendimiento y sacar todas aquellas cosas que él sabía, desde Abraham, Isaac, Jacob, y conocía la historia de Israel con aquella perfección. Yo puedo asegurarle y le puedo garantizar que Nicodemo sabía de memoria la ley. Pero había algo que Nicodemo hizo. Número uno, dice que Nicodemo fue a Jesús ¿de qué? De noche. ¿Por qué no fue de día? ¿Por qué, hermano? ¿Y eso cómo se llama? Bueno, tiene otro nombre: orgullo. ¿Cómo yo, siendo el maestro de la sinagoga, voy a ir a ver al hijo del carpintero? ¿Cómo yo, soy el que manejo toda la ley y me sé toda la ley, cómo voy a ir a consultar a aquel que nació en Belén? Ni siquiera nació en Jerusalén. Hermanos, cuando la Biblia dice que la persona debe ser crucificada, los deseos de la carne, aquello que te enorgullece, te llena de vanidad, te llena de soberbia, te infla, tiene que pasar por un proceso de crucifixión. Si no, no hay resurrección. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado. Y te digo algo, hermano. No voy a ir, por cuestión de tiempo, a pasar varios pasajes de la Biblia, pero Jesús fue voluntariamente a la cruz, solito. Él pudo haber no ido, él pudo haberse escapado como lo hizo en otras ocasiones. Sin embargo, no era el tiempo, y él sabía que no era el tiempo. Mas cuando el tiempo llegó, dijo: ahora ha llegado mi tiempo y ahora tengo que ir yo a la cruz. Pero este cuerpo no quisiera. Y va al Getsemaní y ora al Padre y dice: Padre, este cuerpo que tengo yo no quiere ir a la muerte, no quiere ir a la cruz. Pasa de mí esta copa, porque yo sí quiero ir, yo quiero ser obediente a ti, yo quiero poner mi vida.
Cuando tú vas a pasar por un proceso de crucifixión, ese proceso de crucifixión es voluntario. Y tú tienes que rendirte al Señor y perderlo todo. ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? No, hermano, pero no se lleve así, o sea, algo que me quede a mí. ¿Qué anhelas? Pablo dijo, lo que para mí era motivo de orgullo y de satisfacción, lo tengo ahora, ¿por qué? Por basura. No, hermano, pero pues es que ¿cómo? Tienes que ir al Señor y decirle, Señor, rindo mi vida a ti, mi orgullo, mi vanidad, mi capacidad, mi intelecto, mi nombre, mi esto, mi lo otro, lo he perdido todo. Así cantamos, Cristo lo he perdido todo, pero ha sido de manera que voluntaria. ¿Recuerdan a Pedro el aleluya? Ya se les olvidó, qué bueno. Le dice la periodista, Pedro, ¿y qué ha sido lo más fácil o lo más difícil? Dijo, lo más difícil ha sido aguantar la burla, porque quienes eran mis amigos, quienes me invitaban una cerveza, quienes me esperaban con gusto con una botana en la cantina, porque Pedro, el de la cantina, estaba por llegar, y cuando el cantinero decía, ahora esta cerveza va por mi cuenta, Pedro, por cuenta de la casa, porque eres un comprador leal, y yo me sentía el hombre más famoso del mundo. Y cuando empecé a sufrir el rechazo, la burla, el menosprecio, el escarnio, yo me sentía una persona que no tenía valor. Me sentía mal. Y yo decía, ¿valdrá la pena haber dejado el vicio? ¿Valdrá la pena haber dejado la cantina? Sin embargo, llegaba yo a la iglesia y cuando escuchaba los cantos y cuando escuchaba la predicación y cuando miraba en mi mente Jesús muriendo en la cruz por mí, yo decía, vale la pena todo el rechazo, toda la burla, todo lo que he perdido, vale la pena. ¿Realmente tú lo has perdido todo? ¿Has ido al Señor y has dicho, Señor, te entrego todo, todo? Yo no quiero esta fama, yo no quiero este orgullo, yo no quiero este talento, yo no quiero esto que está en mí, si tú no lo cambias, si tú no lo transformas. El Señor no puede utilizar un barro que ya está contaminado, un barro que ya fue entregado a la idolatría, un barro que ya fue sacrificado ante los brazos de Satanás. El Señor quiere un barro nuevo y para eso tiene que destruir ese barro. Es necesario que para que tú experimentes la vida nueva, tienes que ser crucificado. Y eso es voluntario, hermanos. Y eso es día con día que tú tienes que ir a la cruz y decirle, Señor, no yo, tú en mí. No, pero que tú eres el mejor. No, no soy yo, Dios que está en mí. No, pero que tú eres el mero picudo. No, no soy yo, es Dios. No importa cuánto sepas de Biblia, puedes saberte de memoria los pasajes de la Biblia, pero si Cristo no ha transformado tu pensamiento, puede ser que todo eso que sabemos solamente sea orgullo, vanidad. Pero qué diferente es cuando Pablo le dice a la iglesia, yo, nacido en Roma, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, y a mí me daban carta los gobernantes para ir y sacar a la gente de las sinagogas, de los templos y matarlos, y yo podía entrar delante de reyes, de principados, de gente importante, y ahora me persiguen. Ahora mi vida tiene un precio.
Sin embargo, procuro seguir a la meta. Lo que había ganado y el buen nombre que tenía, Dios lo ha transformado. Es necesario que yo sea crucificado. Lucas 24, quiero que vaya conmigo. Lucas 24, versículo 11 y versículo 12. Número uno, le estudiamos esta mañana, no está aquí, ya no debes estar en la vida vieja. Número dos, hemos estudiado que para poder resucitar tienes que ser crucificado como Jesús lo fue. Y vamos a ver el número 3. Pónganse de pie para leer Lucas 24, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. ¿Qué dice? Mas a ellos les parecían, pero levantándose. Pueden sentarse. Punto número 3 o elemento número 3, no estás aquí, voluntariamente estás crucificado, y número 3, das testimonio. Das testimonio, aunque la gente no te crea, a lo que la gente te juzgue de loca. Aquel hombre de la cámara y aquella mujer del micrófono se subieron al carro, iban camino a la ciudad a escribir la nota. Y aquella mujer en el camino le dice a aquel hombre: fíjate qué bonito la historia de Pedro, el de la cantina, que ahora es Pedro el Aleluya. Y aquella mujer le dice: me encantó ver a aquel hombre lleno de amor, lleno de gozo, verlo muy diferente a la primera vez que lo vimos, lleno de alcohol, lleno de ese orgullo de estar en la cantina y ser Pedro de la cantina. Y aquella mujer estaba diciéndole al de la cámara, que era el que manejaba el carro, le estaba diciendo: yo creo que eso que Pedro hizo valdría la pena que nosotros intentáramos experimentar eso, ese cambio que Pedro tuvo. Y aquel hombre de la cámara que manejaba el carro le dijo: no, hombre, esos puros cuentos. Hay que vivir la vida, hay que ser feliz. Te mueres y ya se acabó la vida, ¿y qué disfrutaste? Y aquella mujer le dice al chofer: pero yo creo que hay algo de verdad en eso que Pedro nos dijo. Yo pude ver en su rostro, pude sentir en sus palabras que Pedro me estaba hablando de un cambio, de algo que lo transformó, de algo que lo hizo ser una persona diferente. Yo creo que deberíamos de intentar buscar a Dios. Y aquel hombre, aquel chofer decía: no, hombre, ya te contagiaste. Y aquella mujer estaba escribiendo la nota, y las palabras de aquella mujer al final fueron: yo no sé, no puedo explicar lo que sentí al hablar con Pedro el Aleluya, pero lo que sí sé es que Pedro es diferente. Pedro tiene algo totalmente diferente al Pedro que yo conocí. Usted puede ver en el versículo 11 que las palabras de Magdalena, de Juana, de María la madre de Jacobo, a ellos les parecían que locura. Pero lo que estas mujeres dijeron: nosotros hemos visto esto, nosotros estábamos ahí y un hombre se paró, unos varones con vestiduras resplandecientes nos dijeron: ya no está aquí, nosotros lo vimos, nosotros entramos, nosotros platicamos con estos hombres y nos dijeron: ya no está aquí al que ustedes buscan. A ellos les parecían las cosas locuras y no las que, y no las creían. El cristiano va a dar testimonio aunque no te crean.
El cristiano va a contar su historia de vida, cómo salió de la esclavitud, cómo salió de la cantina, cómo salió de la droga, cómo salió del mal, cómo salió de ahí. Él tiene que contar. Porque si no, hermano, si tú no cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces eres un sepulcro con la piedra bien tapada ahí. ¿A cuánta gente le hemos dicho lo que Jesús ha hecho en nuestra vida? Es bonito hablar de la resurrección de Jesús y seguiremos testificando de la resurrección de Jesús. Pero Dios te manda también a decir lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo eras antes y cómo es hoy tu vida? ¿Puede ver la gente cambio en ti? ¿Puede la gente ver y notar que eres diferente? Nelson, el de la cantina, Nelson, el aleluya, Jorge, el de la cantina, Jorge, el aleluya, ponle el nombre tuyo. ¿Puede ver el cambio la gente en ti? Porque si no está viendo el cambio, hermanos, todavía sigues ahí. No has pasado por el proceso de crucifixión y por eso no puedes dar testimonio. Porque la gente no ve nada en ti. Un día llegué a cortarme el cabello y la persona me dice, al sentarme yo en el sillón, me dice: se me descompuso la máquina, se me acaba de descomponer. Le digo: pues no importa, córtemelo con tijera. Es que no sé cortar muy bien con tijera. Lo puedo trasquilar. Pues mire, aunque sea ahí, recórteme algo, a ver, pues no se le va a ver el corte de pelo. Pues ya vine aquí, córtele a ver cómo me va. Mientras en mi mente dije: si me quedo trasquilado, me voy a otro lugar a que me corrijan la trasquilada. Pero fue bien honesta la persona. Y entonces, cuando está en el espejo, dice aquel hombre: yo no veo que le haya cambiado nada su pelo, lo sigo viendo igual, no se preocupe. Yo dentro de mí dije: qué bueno que así, si se trasquiló o se cortó mal el cabello, no se va a notar. Y dice: me da vergüenza hasta cobrarle. Me cobró menos de la mitad de lo que cobraba. Y yo me veía en el espejo y yo me veía y yo dije: pues no me cortó nada. Yo veía los pelitos abajo, dije: a ver, no se veía casi nada. Pero bueno, pero llegué a un lugar y entonces, al estar ahí, me dice una persona: se acaba de cortar el pelo. Una persona que saludé en la calle me dice: se acaba de cortar el pelo. Y le digo: ¿qué me lo notó? Dice que aquí le veo un tijerazo por acá. Yo no me veía por acá, ¿verdad? Es porque aquí le vi un tijerazo. Mire, ese tijerazo cambió. Ese tijerazo marcó una diferencia que yo no veía. Es que le di un tijerazo por aquí, me dice. Pero ya si le hace así para acá, ya se le tapa. Pues cuando me peinaba, le hacía así para acá. Hermano, yo te pregunto, ¿siquiera la gente puede ver en ti aunque sea un tijerazo? ¿O te ve igualito? Estas mujeres no salieron igual del sepulcro, salieron cambiadas y daban testimonio y decían: yo no sé dónde está el maestro, pero ya no está ahí. Fue crucificado, fue sepultado, pero ya no está ahí, resucitó. Y ese es el mensaje que hoy para nosotros debe ser una realidad. Si Jesús resucitó, Él ya hizo la obra, Él ya completó la obra, Él ya hizo todo lo que necesitábamos para que nosotros ahora hagamos la parte que nos corresponde como hijos de Dios: nacer de nuevo,
ser crucificados en nuestros deseos, en nuestra carne, y dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y cuando tú haces eso, vean lo que sucede en el versículo 12. Levantándose Pedro, ¿qué hizo? Y cuando vio los lienzos solos, se fue a casa, ¿qué? Maravillándose de qué. La reportera regresó. Dijo: yo no me puedo quedar, voy a ir a ese lugar donde Pedro va, a ver qué hay. Como era una periodista, llegó a ese lugar y hubo testimonios entre las personas y muchos contaron su historia. Y la mujer salió de aquel lugar maravillada y dijo: caray, para mí la historia de Pedro, el cantinero, o el de la cantina mejor dicho, representaba su gran éxito del periódico. Pero lo que Pedro hizo al dejar la cantina, al entregar su vida al Señor y contar todo lo que Dios había hecho, logró que aquella mujer regresara, porque no quería quedarse con la duda de qué era lo que Dios hacía con las personas. Ella quería saber lo que Dios hacía con las personas. Tu vida puede estar impactando positiva o negativamente a alguien, pero eso depende de ti. Dios ya hizo todo. El sacrificio está completo. La muerte de Jesús trajo vida eterna para todo aquel que en Él cree. Pero tu vida cristiana, por eso el tema de esta mañana es la resurrección y la vida cristiana. Pero la resurrección se nota. La resurrección de Jesús se proclama cada vez que un cristiano puede dar testimonio de su fe en Jesucristo y decir: esto era lo que era Nelson Osorio antes, esto es lo que es Nelson Osorio ahora. Crucificado, muerto en la misma cruz por medio de Jesucristo. Ya no fuimos al lugar de la calavera, fuimos a los pies de Jesús. Y yo te invito a que te pongas de pie. Quiero pedirte que te pongas de pie esta mañana mientras los músicos se acercan aquí, porque vamos a tomar la cena del Señor, hermanos. Job fue una persona que fue cambiada de un momento a otro en cuanto a su vida. Y le dijeron entre ellos su mujer: mira, maldice a Dios y muérete. Pero dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que mi Redentor vive. Vinieron los amigos de él y dijeron: tú has de estar en pecado, has de estar mal, has de estar haciendo todo lo malo contra Dios. Y Job no decayó su semblante, sino que dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job tuvo que darle testimonio a sus amigos, a su mujer, de que Dios estaba con él y que Dios estaba haciendo cambios, y le fue restituido el doble de lo que Job había perdido. Pero tenemos que entrar a ese proceso. Y yo quiero que cierres un momento tus ojos. Este canto dice: a ti, Jesús, que diste todo por amor. Miren, si Jesús dejó todo en el cielo, se despojó a sí mismo de la gloria que le correspondía para caminar entre nosotros como ser humano. ¿Por qué no somos capaces nosotros de rendirnos a Él? Yo quiero que cierres tus ojos y en esta... Si hay alguien aquí que no ha rendido su corazón al Señor, que no ha entrado ese proceso de crucifixión, que no es otra cosa más que arrepentirse de todo su pecado, de toda esa vida vieja, de andar muerto en delitos y pecados. Si tú estás hoy aquí
La historia de Jesús es maravillosa en la tierra. Milagros, multiplicación de panes, endemoniados que eran liberados. Pero la esencia de toda esa acción de Jesús era su muerte, su resurrección, para darnos vida, para darnos oportunidad de vivir. Y hoy Jesús está llamándonos y diciéndonos: quiero que tengas vida. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que te arrepientas. Es necesario que entregues todo delante de mí. Es necesario que te quites de la mente aquello que tú piensas que es tu logro. Y tienes que venir a mí y pedir perdón por tus pecados. Pero para ti que eres hijo de Dios, el llamado es diferente. A lo mejor no te has rendido totalmente en tu vida cristiana. A lo mejor todavía conservas cosas de la vida vieja. Estás atado ahí a tus parientes, a tus familias, a tu buen nombre, a tu trabajo, a tu prestigio. El Señor dice: entrégame. Necesito que te rindas. A lo mejor tú no has entrado al proceso de hacer morir lo terrenal, de ser crucificado con Cristo, de huir de eso que te lastima. Entrégale tu vida al Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Tal vez ni siquiera estás dando testimonio, porque no hay cambio en ti, no hay diferencia en ti. Vives igual como cuando antes de conocer a Jesús. No, hermano, necesitamos cambiar. Si alguien quiere pasar al altar a doblegar su vida delante del Señor, puede hacerlo. El tiempo es tuyo con Dios. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo pecador sin valor. Vamos a cantar otra vez. A ti, Jesús, diste todo por amor. Cántele al Señor, dejando mi pasado allí en una cruz, en una cruz. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, que te vestiste de la majestad, me viste siendo pecador, me viste siendo pecador sin valor, sin valor. ¿Cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz, y resbojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz. Me diste luz, Jesús. ¿Alguien quiere pasar al altar del Señor esta mañana? ¿Alguien quiere rendir su vida al Señor? Levante sus manos y dígale: Señor, yo todavía estoy luchando. La música sigue, pero vamos a tomar la cena del Señor. Y el propósito de la cena del Señor es, dice: toda vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga.
Pero ¿cómo podrás tú anunciar la muerte del Señor Jesús si no has salido de esa vida vieja? Si no has pasado por ese proceso de arrepentimiento, si no has entregado delante del Señor eso que todavía te mantiene lleno de orgullo, entrégaselo al Señor esta mañana. ¿Cómo vas a proclamar a Jesús si no hay cambio en tu vida? Aún sigues siendo el mismo, aún conservas todo lo de aquel hombre, aquella mujer de la vida vieja. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario, hermanos, que tomemos con seriedad la resurrección del Señor Jesús. Es necesario que creamos que Jesús resucitó. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora, porque hemos luchado, que tal vez nos hemos tropezado y caído con mis hermanos, pero nos hemos levantado, hemos pedido perdón, hemos gozado, Señor, las bendiciones que tú has traído a nuestra vida. Y perdónanos, Señor, cada vez que te hemos avergonzado. Perdónanos, Señor, cada vez que nos hemos quedado callados. Perdónanos, Señor, cuando hemos vivido la vida vieja como si fuera parte de la vida nueva. Perdónanos, Señor, porque no hemos crucificado la carne, o cuando hemos dejado que la carne se regodee, se deleite nuestra mente y nuestro corazón en la carne. ¿Cómo podremos, Señor, menospreciar ese sacrificio? ¿Cómo podemos nosotros hacer menos esto de gran valor que tú hiciste para nosotros? Perdónanos, Señor, por ser tan miserables, tan crueles, de no valorar el sacrificio en la cruz. Cuando estabas muriendo en la cruz, pensabas en mí, cantamos hace un momento. Cuando estabas en la cruz, cada golpe, cada azote era por mi culpa, por nuestra culpa. Merecíamos morir nosotros, pero nos diste vida, Señor. ¿Qué acaso no podremos dar testimonio con gozo, con alegría, decir: Cristo vive, Cristo vive, pero Cristo vive en mí? Yo soy otra persona, yo salí del pecado, yo salí de la maldad y ahora tengo vida con Cristo. Soy diferente, soy libre, soy nueva persona. Este es un día que recordamos en el mundo entero que Jesús murió y resucitó al tercer día. Pero nada le da más gozo a Dios allá en el cielo que un pecador que se arrepiente, que un hombre, que una mujer que dice: pecado, hecho lo malo, aquí estoy, Señor, perdóname. Es tiempo de que tú hables con Dios y le digas: perdóname, Señor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? ¿Cómo, Señor? El Señor dice: cree en mí, cree en mí, y aunque estés muerto vivirás. Cree en mí, yo puedo hacer una persona nueva en ti. Cree en mí, yo puedo cambiar tu vida. Cree en mí, yo puedo destruir tu vida vieja y vestirte de nuevo hombre. Cree en mí, dice el Señor. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Y vamos a dar testimonio como iglesia. Y vamos a dar testimonio como familia. Y vamos a dar testimonio en lo individual. Y vamos a dar testimonio de que Cristo vive. Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al Señor en esta mañana y dile: gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por la vida nueva que me trajiste. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho para mí sin merecerlo. Gracias, Señor, porque vives en mí. Porque yo te siento que tú vives en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cantemos. A ti, Jesús, levante su voz. Que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús. A ti, Jesús, que te vestiste de la mar
está. Me diste siendo pecador. Siendo un pecador sin valor, ¿cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz, y las mataste a principado y potestad, los exhibiste en una cruz, me diste lo. Espíritu Santo se mueve y convence de pecado, justicia y juicio. Y es el que está hablando a los corazones, él es el que está hablando a las mentes, él es el que está obrando en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Él es el que te dice: hay siempre una doble oportunidad. Si te arrepientes, si te conviertes, recuerda aquel hijo pródigo que aún habiendo probado lo más bajo, tu padre le abrió los brazos. Hoy, Señor, tú abres los brazos y quieres abrazarnos, pero le dijiste a aquella mujer: no peques más. Dios, solo bajo tu gracia, solo bajo tu manto, solo bajo tus alas es que encontraremos esa santidad en la cual nadie te verá, Señor. Aquí estamos, oh Dios, y nos ponemos delante de tu presencia. Sea tu nombre bendito y tu iglesia también. Aquí la ponemos delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Tome su lugar. Dios le bendiga. Vamos a invitar a nuestro pastor para que continúe con la cena del Señor.